Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a The Alien Cube. Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo Valrion. Muy bien, aquí estamos de nuevo, The Alien Cube, señor. Aquí lo tengo ya cargada, vamos por el capítulo 6, la cabaña de Edgar, la cabaña del tío de Arthur. La cabaña debería estar cerca, pero no puedo encontrarla. Creo que me he perdido. La temperatura desciende rápidamente y el viento se hace más fuerte. No debería haber venido. Tengo que encontrar algún modo de calentarme o será mi final. Me da a mí que vamos a tener que buscar ramitas y cosas así, ¿de acuerdo? Vamos a continuar este juego que a mí por lo menos me está gustando bastante. Dios mío. Vale, se está muriendo de frío, ¿de acuerdo? Lo cual mola mucho. Hago lo que puedo, Arthur. Freezing. I need to find shelter as soon as possible. I need to find shelter as soon as possible. Okay, me hay que encontrar refugio lo antes posible. Okay. Por lo menos ahí las partes esas son facilitas, ¿no? Así en inglés. Tampoco tiene una complicación alta ni nada de esto. Vale, vamos a ver. Está bien cerrada, ¿verdad? No, el fuego se apagó. Tendré que avivarlo con más madera si quiero calentarme. Vale, ok. Vamos, echas el banco este ahí. Ven por saco, pero tal cual, ¿eh? Vamos, te estás muriendo de frío, venga ya. Ahí vas a estar a entrar con remilgos. Rama. Vale, lo dicho, tenemos que buscar ramitas. Necesito más madera. Más madera, Chechu. Para que las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Otro par de ellas, ¿ok? Mira, aquí hay otra. Paocha, rama. Debería poder esta para usarla para calentarme. Me estoy helando hasta la muerte, pobre hombre. Se está helando hasta la médula. Ya vamos, Arthur. Me estoy muriendo poco a poco. Me estoy muriendo. ¿Y se oye la puerta? ¿Qué ha sido eso? Es esa torre de ahí. ¿Ahora se puede entrar? No. Hay otra puerta. Pero por aquí no he venido antes. ¡Ah, amigo! Ahora me ofrece el refugio. Cuando me vea calentado. Palanca. No sé qué narices he hecho con la palanca. Desde luego. Son todos libros. Página, diario del vigía. Edgar se dirige de nuevo hacia la cabaña. Hemos alertado a todos. Vamos a ocultarnos y observarle. No podemos permitir que encuentre nada. Debe ser la orden. Vale, no hay nada por aquí. Y no hay nada. Vale. Pero a mí que ya hemos visto, ¿no? Cómo seguir. Creo que esa es la cuestión, porque aquí no veo nada más, desde luego. Creo que esa es la cuestión. Aquí está la hojita, pero no veo nada más. No veo absolutamente nada más. Ok. Será continuando por allí.
Así que he hecho con la palanca. A todo esto. ¿Qué pasa? ¿Está cerrado lo de arriba o algo? ¿O ha abierto otra puerta con esto? Míralo. El puente, ¿no? Que hemos visto. Ok. Para pedir permiso para pasar, ¿no? Joder. Va, ¿vosotros andaríais por aquí? Porque yo no. Joder, qué locura. ¡Qué locura! No te me mates. O sea, tela, ¿dónde está la cabaña de Edgar? O sea... Molines. Pero está muriendo, ¿verdad? Ya voy, Arthur. Son como puntos de control en la montaña, porque te vas muriendo de frío. Está súper bien, ¿eh? Y dices aquí, es que no veo dónde está el otro. Es que ni lo imagino, o sea... Vale, pues nada. Mejor ir corriendo, ¿no? Por lo que veo. Que yo iba andando como si fuera ahí tan alegre, ahí. Como si fuera verano, sí. Allá hay otra, allá hay otra. Ok, esta no está tan lejos. Y te da como cosa, te da como diciendo, ¿dónde estará la otra? Alguien está tocando la campana. Estoy por hacer el moñas. Vamos a ver. Nah, vamos a ir a un sitio. Vamos donde la van. Bueno, igual hay algo, puede ser. No sé por qué me rindo tan rápido. Igual hay algo por aquí. Sí, un secreto. ¿Encontraste un secreto? Ok, pues sí, sí hay un secreto ahí. Para que lo sepáis. No, que me muero, no hay momentitos. No hay momentito que valga. Y que me mato. Que se muere, que se muere. Ya estamos aquí, chaval. Ahí estamos, sí señor. Muy bien. Vale, vamos a cruzar el puente, ¿no? Pues sí, ahí había un secreto. Bueno. Vamos a ir corriendo que se nos muere. Que no es broma. ¡Guau! Esta está más lejos. Joder, no veo, no veo dónde está. Venga ya, que no la veo. Vale, vale, aquí hay una luz. Estoy viendo un lobo. Creo que he llegado al límite del mapa. Allí, 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 allí. Ok, esta sí que estaba lejos. Que me muero, ¿no? Vale, ok. Que hay que subir ahí arriba, por lo que veo. Uf. ¿Puedo subir por aquí? No, así. No, ahí
¿No has subido? ¿No puedes subir? Lo bueno es que no puedes subir. No puede ser que no. Es que veis, ahí parece... Bueno, es el sol, ¿no? Que está como... Madre mía, no sé si va a ser por aquí, ¿eh? No tengo nada claro. No tengo nada claro que sea por aquí. No lo tengo nada claro. Eso suena a oso. Eso suena a un oso. ¿Qué dices? Sí, parece ser que es por aquí. Parece ser, parece ser. Vamos, Arthur, que tú puedes. Se me está muriendo. Vale, ok, antes de que se me muera el pobrecillo. Eso es, bien, bien, bien. Página. Reconozco este lugar, es la cabaña de Edgar. Pero, ¿qué es esa cosa? Es como una especie de burbuja, ¿no? Una especie de esfera. Por cierto, muy buenas, Melandrius. No sé si estará por ahí, ¿ok? Muy buena, bienvenido al directo, un abrazo virtual. Es como una especie de esfera, ¿no? Algo así, ¿no? No sé. La desaparición de Edgar. Estábamos observando los movimientos de Edgar cuando desapareció de repente. Hemos examinado la foto que pudimos tomar y hemos observado un gran objeto esférico que se situaba frente a la cabaña. Se disolvió poco después, quemando el área alrededor. Hicimos todo lo que pudimos para apagar el fuego, que destruyó casi por completo la cabaña. No tenemos idea alguna de qué era esa cosa. Y desde entonces no hemos vuelto a ver a Ed. Vale. Pues no es para nada tranquilizador, desde luego. Menos mal que ponen estos candiles. Está completamente helada. Vale, se supone que tengo que quemarla, cortarla o algo, ¿no? Con algo. No puedo empujar eso, ¿no? Ya, pero yo aquí no puedo... Ah, sí puedo subir, sí puedo subir. Yo me quejo antes de tiempo. Tijeras. Ok, aquí hay un hacha. Vamos rápido que se nos congela el trasero, el pompis. ¡Wow! No, no sé si en este caso el dicho de vete hacia la luz sería conveniente. ¿Se te pasa el frío aquí? No, ¿verdad? Yo intento que vaya corriendo, pero... Me da a mí que no corre mucho. ¿Ahí se ve una claridad o es mi imaginación? Que la desesperación por encontrar calorcito. ¿Qué dices? Lo más sensato es rodearlo, ¿no? No veo, no. Joder, joder. No veo un fuego por ninguna parte. Uy. Se me va a morir. Estoy viendo que se me va a morir, sí, sí. Ya se me ha muerto, ¿no? ¿Y dónde está el siguiente fuego? Vamos a probar, porque aquí nos íbamos congelando y ahora va medianamente corriendo. Pues mira, eso que podemos ganarle al juego. Es que aquí no corre más. Es el efecto de la nieve, ¿no? Y todo esto. Madre mía. Sí, se le quitaba el frío. Puede ser que sí, ¿no? Que ahí metido se le quitara el frío, ¿no?
Vamos a tirar un poco recto. Uy. Venga, que ahora corremos un poco, venga. ¡Salta! Vale. Por Dios. Bueno, no veo ninguna luz que indique que está el fuego por ahí. Se me está muriendo. Ya, hay una casa. Ya voy, ya voy. Aquí está la cabaña de Edgar. Bien, bien, bien. Yo me iba para allá. Pero si no tiene tejado. Se le va pasando el frío, ¿no? Me pregunto qué le habrá pasado a Edgar. El fuego lo ha destruido todo. Es lo que nos contaron. Bueno, Ruth, que viene de ahí abajo. ¿Hay alguien aquí? Tenemos que intentar mover esto. Hay una trampilla aquí. Voy a echar un ojo por aquí. Una página del diario de Edgar. ¿Quién era esa... esa cosa esférica? Parecía algo de otro mundo. Algo que no ha sido creado por hombre alguno. Tan pronto como lo toqué, vi una brillante luz blanca. El mundo a mi alrededor comenzó a deformarse y a doblarse sobre sí mismo. Y sentí miedo, un miedo indescriptible, como no lo había sentido nunca antes, cuando por un momento sentí como si estuviera abandonando mi propio cuerpo. El terror era tan intenso, mis sentidos me abandonaron. Cuando abrí mis ojos no podía creer lo que veía. Estaba en un lugar en el que nunca antes había estado, atrapado en una jaula. Afortunadamente conseguí escapar, pero ¿qué ocurrió? ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. Necesito encontrar ayuda. ¿Vale? Es lo que le pasó algo a Edgar, ¿vale? Es como el diario ahí de nuestro tío Edgar. No puedo abrirlo con las manos desnudas. Necesitamos unos guantes. Vamos a dar la vuelta a la cabaña. Digo yo. Necesitamos unos guantes. ¿Y dónde los saco yo? Me los invento. Los tenía que haber cogido en la cueva aquella donde nos había... perdón, donde nos había guardado partida. Algo de esto. No jodáis. Amigo. Vale. Esto no lo había visto. Qué suena, por Dios. Oye, no me mola que me entierren. Bueno, el frío no es ningún problema. ¿Pero qué es eso del suelo? Muy buenas, Raymonds, ¿qué tal estamos? Bienvenido al directo, un abrazo virtual. Esto no funciona, ¿verdad? O directamente es que no me da ni opción. Dios mío, ¿qué le hizo eso? Si es un ser humano, o lo era. Me dio, no sé. No sé qué le hicieron ahí, desde luego. No tengo ni idea qué le hicieron ahí. Joder. ¿Puedes bajar? Sí, baja. Pues yo, por cierto, Raymonds. Raymonds, por cierto, bastante bien. Gracias por preguntar. Está cerrada, pero ¿qué hay ahí? Puedo distinguir algunas pelas. No tenía ni idea de que hubiera una instalación tan grande aquí. Ahora lo típico, el bicho cruzando ahí por los conductos de ventilación. Madre mía. ¿Os imagináis? Sí, sí, es que no me extraña que te acojones. Es que... diario de un miembro de la orden, lo cual no nos tranquiliza, ¿no? Que ande la orden por aquí. Muchos de nuestros descubrimientos pasados sobre el exterior se perdieron. No obstante, debemos estar eternamente agradecidos a la orden y a la sacerdotisa por los secretos que nos ha transmitido y que nosotros conservamos.
Desafortunadamente, el ojo de Dios fue perdido por nuestros ancestros. Si pudiéramos recuperarlo, todas nuestras preguntas serían respondidas. ¿Qué es el cubo ese? ¿Martillo? ¿Ok? Bien, tengo un martillo en mi poder. Me tranquiliza más. Vale, esa puerta no se pudo abrir. Un viejo catre. ¿Qué hace aquí? Bueno, alguien que se echaría la siesta debajo de esto pútrido aquí, no, no sé. ¿Ok? No hay nada más, ¿no? No parece. La puerta nada, pues vamos a volver. Muy buenas, Faye. Bienvenida al directo, un abrazo virtual. Espero que todo bien también. Vale, vamos a usar, subimos. Tenemos un señor martillo en nuestro poder. Somos poderosos. No jodáis que hay que tirar por ahí. ¿No puedo subir? Ah, sí, sí, ¿no? No, se corta, ¿no? ¿O no? Ah, pues no, no se corta, ¿no? Esperad un momento, vamos a hacer un poco el cabra. ¿Veis que yo voy a hacer el cabra? Vamos a subir otra mano. ¡No! ¡Qué putada, chaval! ¿Pero con qué me he chocado? Que me ha parado de lleno. Es que lo de las fiestas, como tengas ahí una fiesta ahí tan cerca, no te dejen dormir. Madre mía. Sobre todo como no te puedas unir a la fiesta, ¿no? Vale, no te dejas saltar, ¿no? ¿Y por aquí? Pero, vale, vamos a desistir, desde luego. Vale, vamos a seguir con el partido por allí. No sé, pero tiene pinta como si se pudiera ir. Desde luego. Y toda la pinta. No, no tuviste a la fiesta, ¿no? Si no, pues, claro, se hace más ameno. Ok. No, pero es, en serio, es una putada eso, ¿eh? Si quieras dormir, quieras descansar y tal. Y sobre todo, si es determinada música, o sobre todo, pues yo que sé. Porque si te acaba agradando la música y todo eso, pues bueno, ¿no? ¿Puedo hacer yo algo con el martillo? Allí donde la trampilla, supongo que sí, ¿no? Igual la rompe y podemos entrar, ¿no? Ya no estaba cerrada la puerta, de hecho. Bien, bien. Ok, vamos a bajar las escaleras. ¿Estamos? Ya sabéis que este es un canal interactivo. Aquí directamente se puede dar uno la opinión aquí y tal. ¿Me podéis ayudar? ¡Dios! Joder, qué violencia. Sin justificación. Es que alguna vez la tiene. Vale, vamos allá, vivos. Ok, padre mía. ¿Qué es este lugar? ¿El tío Edgar lo conocía? Pues tiene toda la pinta que sí. Joder, si parece ahí. De estas que ponen pinchos para torturar a la gente. Bueno, no los tiene. Hemos entrado, desde luego, en el cuarto de Tesla. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué narices es esto? Que no sé si... Joder, vale. Vale, vamos a echar un ojo aquí. Diario de un miembro de la orden. O sea, esto era de la orden. Supongo que el tío sí lo conocería, ¿no? O bueno, que era el que era miembro, ¿no? Era el abuelo, ¿no? Mejor dicho, pero bueno. Todo empezó cuando el ojo de Dios cayó a la tierra. Que es lo que soñó... Arthur, lo recordamos como el evento. La gran sacerdotisa fue elegida por los dioses para ser testigo de ello de primera mano. Desde entonces todos sus hijos vuelven a experimentar ese momento en sus sueños cuando están listos para ser llamados. Eso somos nosotros entonces. Todos sus hijos vuelven a experimentar ese momento en sus sueños. En el día del evento, sin embargo, el ojo de Dios no fue lo único en llegar. Este lugar me resulta tan familiar. ¿Dónde he visto antes ese lago? Sí, May siempre ha sido el canal. Siempre está intentando echar un cable ahí con soluciones y tal. Se agradece muchísimo. Ayer me dio una, la de los dos caballos.
que ya decías, algo hay que hacer con los caballos, pero la foto te lo ponía al revés y tú no, y eran mirándose entre sí. Que, joder. Porque hay un cadáver aquí, pues es que lo que te digo, es mejor no. ¿Qué diablos son estas cosas? ¿Qué sitio es este? Si no te estás en un sitio así, lo que te dan ganas es salir picando, ¿no? Pero bueno, está buscando a su tío, él tiene. Él tiene fuerza de voluntad férrea. Ok. Joder, ¿eso ha sido yo o ha sonado algo? Madre mía. Esto era lo que se veía al otro lado. Sí, efectivamente. Ok. Está cerrada. Qué mal rollito. Imaginaos que viene ahí un bicho ahora. Oh, no, otro. Otro cadáver. Todavía está caliente. Uf. Nota del prisionero. El pobre cadáver que hay ahí. Escribo esta nota en caso de que no sobreviva. Mary, Brad y yo nos dirigíamos a Rock Valley cuando nos paramos en una vieja gasolinera. De repente unos tipos encapuchados salieron del bosque y nos capturaron. Todo ocurrió tan rápido, ni tan siquiera pudimos ver sus caras. Vestían unas horribles máscaras de reptil. Nos vendaron los ojos y nos encerraron en lo que parece ser unas grandes instalaciones subterráneas. No sabría decir dónde estamos, pero definitivamente hay un montón de agua y algunas máquinas grandes en funcionamiento. Nos retuvieron aquí durante días, en celdas separadas. Pero hoy le ha ocurrido algo a Brad. Ha decidido ver algo terrible. Estaba fuera de control gritando acerca de seres monstruosos, abominaciones indecibles y del fin del mundo. Entonces debieron llevárselo, porque desde entonces no lo hemos vuelto a ver ni a oír. Ahora se levanta. La culpa es tuya, la culpa es tuya. ¡Madre mía! Sí, vámonos al departamento de Edgar, hacemos una fiesta. Señor. Porque era de Edgar, lo que pasa es que lo heredó Arthur, sí. O bueno, supuestamente, suponiendo que el tío Edgar esté muerto, claro. Ya sé, pero ojo. Claro, faltaba hacer eso. Esto está tomando unos tintes a Resident Evil ahora mismo, pero brutales. Tenía que intentarlo. La afectación de enfermar. Sí. ¿Pero qué era eso? Vale, por aquí no me dejan pasar, no sé. Wow. ¿Qué te ahogo? Me voy a ahogar. What? Vale. Pues vamos a tirar para allá. Pues he sido el bicho. Yo como soy un tocanarices, pues nunca iría por donde se ha ido el... ¡Por el lío del cocodrilo! Sí, tal cual, ¿eh? ¡Ay, sí, señor! ¡Qué bueno el remake, eh! Pero de nuevo el sentido común dice, corre hacia la puerta. Me dejan pasar, ok. Vamos hacia la puerta, ok. También voy por buscar, por cierto, hay una nota en el diario. Las instalaciones secretas. ¿Qué más oculta este lugar? No tenía ni idea de que hubiera unas instalaciones tan grandes bajo la cabaña. Pero ¿cuál es su propósito? No puedo creer que el abuelo William estuviera involucrado en todo esto. Era el abuelo, ¿verdad? En la orden. ¿Y qué le ha pasado a Edgar? Lo que viene esa foto era extrañísimo, ¿verdad? La espera, ¿verdad? Había un objeto extraño frente a la cabaña al día de su aparición. Por cierto, si queréis ver cosas extrañas, ya que hablan de esferas, os recomiendo que busquéis, googleéis un poco las esferas de nadie, ¿vale? Si un poquito,
No sé dónde estoy sacando la fuerza y el coraje para continuar. Este lugar pone a prueba mi cordura. Soy afortunado de que no haya capturado todavía. Estoy seguro de que no soy el único aquí. No sé qué suena. Hombre, no sé qué era eso, pero parecía más que un calamar. Por lo menos a mí me ha parecido como un cocodrilo. Yo no sé. No tengo ni idea, pero es un bicho muy feo. Aunque seguramente a él le parezca yo lo mismo. Muy feo, ¿verdad? No creo que haya que tirarse por ahí, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Para eso la armadura, me caigo. ¿Qué narices? ¿Tendremos que volver por aquí? Parece, ¿no? Ah, se ha abierto, se ha abierto. No os preocupéis que yo tampoco veo nada. Yo ahora mismo tampoco veo nada, ¿vale? Salvo la luz tal y esto. Casi el fuego. No saltes tanto. Me caigo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me he caído, he faltado nada. Ahí estamos. Ok, pues da la sensación que hubiera pasado uno una zona de peligro o algo así. Una oscura aquella, sí. Bueno, Cthulhu, ¿no? Cthulhu. Qué bonito. Qué preciosidad. Tú sigue en piedra, no te levantes, ¿eh? La estructura del universo. Este lugar solía ser un templo perteneciente a nuestros ancestros. Cada templo se situaba en una de las entradas a los pasajes subterráneos, donde las ruinas de las antiguas ciudades todavía pueden ser hoy encontradas. La estatua representa al gran antiguo, que apareció en forma física en la tierra el día del evento, junto al ojo de Dios. Se unió a la población, dando a luz a una nueva estirpe con sangre divina. En ese momento nació nuestra sagrada orden. El diagrama en la cúpula muestra la estructura de nuestro universo, con el exterior envolviéndolo y conteniéndolo. Solo el ojo de Dios puede mostrar el exterior, que se sitúa en una dimensión superior donde los grandes antiguos reinan. ¿Veis? Era un calamar, ¿no? El que andaba por el agua o algo así. Yo creo que sí. Me ha parecido. Una especie de calamar. Por allí sigue. Ahí hay una válvula. Que no sé si deberíamos tocarla. Por ahí hay una especie de camino que continúa. Ah, no se puede, ¿no? Directamente, ok. Vale, pues por ahí detrás hay un camino que continúa. Voy a pasar detrás de... Cthulhu. Cthulhu, para los amigos. Ah, ¿viste el vídeo? Digo, ¿qué ha sonado? Digo, pensaba que se estaba cerrando. Y
y narices. No puedo correr, ¿vale? No puedo correr. Que tampoco... tampoco veo por qué correr, ¿no? Pero yo le voy a correr y no. Instintivamente, ¿no? Nos han troleado, la que hay que ver, ¿no? Tienes un K de Vilmas. Son los puntos del canal. Está bloqueada. No he movido, digo, porque es que yo creo que no puedo escapar. ¿Por dónde? Se ha quedado el pitido. Capítulo 7. El templo. ¿Dónde me llevan? No recuerdo nada. ¡Oh, Dios! Estoy perdiendo mucha sangre. No puedo aguantar mucho más. Siento que se agotan mis fuerzas. ¡Madre mía! Y nos han tirado, nos han dado por muertos, por lo que acabo de ver. Sí. Has muerto. Se ha acabado. My bedroom. What am I doing? Se ve como raro. Pues no tengo ni idea qué estás haciendo aquí. No tengo ni la más remota idea. No serán sueños lo que está teniendo el personaje. Lo de su tío, lo de la orden, lo de todo esto. No serán sueños en realidad. Y el hombre se lo cree. Más bien parece que cuando estás soñando es ahora, ¿no? Porque no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí esto no me parece normal, ¿no? ¿Puedo pasar para allá? Es que me voy a caer. ¡Me voy a caer! ¡Wow! ¡Pobre hombre! ¡Vaya sueños estás teniendo! ¡Ok! Estás solo como medio ahí, te... ¡Vamos, madre mía! Ok. The Land of Pain, ¿vale? Que es como un primer juego. Este es el sucesor espiritual de ese, ¿de acuerdo? En internet podéis encontrar gameplays. Por ahí. Ponéis ahí un poquito ahí en Google. Y en YouTube ahí podéis encontrar algún gameplay. Ah, este es el cuadro. Me encanta este cuadro. Es como impresionismo ahí. Ya sabes, los dioses exteriores siempre hacen adulterar. Por mucho, por lo que veo, mucho. Está bloqueada. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde hemos dejado las llaves? A que te hacen volver al cuarto y saltar todo eso otra vez. A que sí, a que te hacen volver. ¿Estará ahí? Voy a matar. ¡Dios! Pero chico, métete por la puerta. Madre mía, madre mía. My bedroom. What am I doing here? Vale, la habitación no está en las llaves. Eso está claro. Estar ahí. Yo no sé para qué hago el bestia si hay un tablón ahí, ¿no? Claro, no sé para qué hago el bestia. Llave. Ok, aquí está la llave. Prefiero no saber de qué está llena la bañera, ni quién es ese señor. O señora, no lo sé. Prefiero ni saberlo. Thank you.
posible? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y ahora esto me recuerda... That voice. It's calling me. Madre mía. Vale, están tocando la campana y dice que nos está llamando, ¿qué? Por allí, ¿no? Y ahora sí que lo despertaron. What have I seen? I can't believe it. Hombre, estabas... What was that thing? Estabas inconsciente, ¿no? No sé. I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Estoy mal herido, es un milagro que siga con vida. ¿Perdón? El inglés que emplea, básicamente, o sea, tampoco es muy complicado, digamos. Tengo que volver, ¿no? Asumo. Pero tú ataúdes por ahí. O sea, lo que está presenciando este hombre, vamos. Debo encontrar algo para la cura, para parar la hemorragia, será mi fin, ¿vale? Nos ha debido meter un viaje y nos ha tirado ahí dándonos por muerto. Nos ha dado por muertos. Vaya alucinaciones, ¿no? Debe molar investigar esta secta, ¿no? Sí. Muchísimo. Ya ves, sí que al final se va a morir. ¿Pero qué es eso? Están los dioses primigenios caminando por el mundo. Ah, qué bonito. ¿Qué es este extraño objeto? Tengo que tratar de bajar esos barrotes. Está cerrado, parece estar bloqueado desde el interior. Vamos a... No tiene pinta que sea por ahí, ¿verdad? No sé qué estoy oyendo por ahí. Desbloqueo. Igual me tengo que ir. Puede ser, ya lo desbloquearé en otro momento o vengo de otra manera, no sé. Puede ser. O se da la vuelta por aquí, también puede ser. Madre mía. Aquí falta algo. Ah, les tenemos que dar. ¡Wow! Les tenemos que dar un orbe a cada uno, ¿no? Un orbe de esos que están ahí metidos. Sí, rechazaste al Leviatán, ¿verdad? Esta estructura es inestable. Solo tengo que empujar uno de estos postes para que todo colapse. Wow. Vamos a ir un poco rápido. Ya no tengo ni idea dónde estamos yendo, pero desde luego, vamos, madre mía. Hay una cabaña. Yo lo vi. Vendajes, bien, hombre, bien. Sí, Arthur debe de querer mucho a su tío Edgar. Sí, desde luego.
muchísimo. Eso es de luego. Porque para meterse aquí... Hemos abierto algo. Diario de un miembro de la orden. Ahora que hemos encontrado el ojo de Dios, solo debemos dar el gran paso final. Será esta noche. Las estrellas se encuentran en una posición favorable. Y todos estamos preparados para la gran revelación. La verdad sobre el exterior nos aguarda. Y finalmente nos uniremos al gran antiguo para convertirnos en uno. El gran antiguo, madre mía. Se refiere a Cthulhu, ¿no? Cthulhu. Hay alguien aquí. No debemos ser capturados. La base de la orden. ¿Perdón? ¿Qué me han hecho? Es un milagro que siga con vida. Mi estómago está severamente herido. No puedo creer que haya sobrevivido. Me desperté en un pozo lleno de cadáveres. Esos cultistas locos han debido creer que había muerto. Tal vez Arthur sea el Truth Seeker, ¿no? El buscador de la verdad, pero bueno. ¿Pero qué es este lugar? Reconozco las montañas en la distancia, pero este lugar está más abajo. La llamada es tan intensa aquí. Oh Dios, no debo. Escribir este diario se está volviendo imposible. No puedo resistirlo. El cubo debe estar muy cerca. Siento su llamada. No puedo ignorarlo. Debo encontrarlo. Ok. Vale, hemos abierto aquella puerta. Ok. Aquí hay un orbe de estos. Igual habría que encontrar la otra palanca para el otro. Puede ser. Ese Slenderman. No lo sé, pero era un bicho muy feo. Era un bicho horroroso. A esperar a que venga. Y meto el screen. No, que narices, lo voy a meter ya. Ahí estamos, ahora sí, hombre. Que venía una bestia. ¿Cuál de vosotros solo pongo? ¿A ti? Por poner un ejemplo. ¿Se habrá abierto el otro? ¿Sí? El Enderman no hay. Bueno, el Enderman sería distinto, ¿no? Era como, no sé, como un minotauro, ¿no? Como un hacha, algo así, no sé. Algo raro. ¿Sí? Por aquí no, por aquí. Vale, sale la puerta. Una plegaria. Oh, gran antiguo, la más preciada de tus creaciones, el ojo de Dios, ha sido hallada. Gracias a su poder, todos nosotros podremos comparecer ante ti para ser juzgados. Toma mis pertenencias como una ofrenda y hazme uno de tus elegidos. Los únicos que se convertirán en uno contigo. Veo una voz rara constantemente. Veo una voz súper rara. Hubo cayendo de los cielos, ¿no? Cuenta una historia, ¿no? Adorando al cubo, ¿no? Y tal. Y luego, pues no sé qué representará esto. Joder, madre mía. No sé qué es eso, pero vamos. El exterior. Se dice que los grandes antiguos gobiernan el universo desde el exterior. Hubo un tiempo en el que podíamos encontrarnos con ellos, pero las maneras de hacerlo se perdieron en tiempos antiguos. Nuestros ancestros hablan de un lugar incomprensible para nuestras débiles mentes, donde permanece todo el conocimiento y el flujo del tiempo no existe.
Solo unos pocos privilegiados pueden entender las visiones del pasado y del futuro, que aparecen simultáneamente frente a sus ojos, y consiguen con éxito observar a los grandes antiguos y a sus majestuosas criaturas. Majestuosas. Hay un símbolo en la base del brasero. No sé qué ha sonado. Ha sido yo ponerme encima. Hay un símbolo en la base de este brasero, sí. Sí, ya nos damos cuenta. Está bloqueado. Voy a coger aquí en medio. No. Y que me hago daño, que me hago daño, que me hago daño. Ok. Yo tengo que coger algo ahí o. Aquí no habrá nada, ¿no? Sí, vamos a tener que encender los braseros, ¿verdad? De alguna manera. Ya había antiguo. Ah, no te había visto. Los dioses exteriores son extraterrestres con tecnología tan avanzada que parece mágica. Y si dentro del universo de Lovecraft nosotros somos una extensión de una masa amorfa que es un exterior menor. Es precioso esto, ¿eh? Es súper bonito esto. Ah, mira, cerillas. Ok. ¿Ya se abre? Se apagan. Hay que hacer algún tipo de orden o algo. Ah, solo según los cuadros, ¿verdad? Creo que me ha parecido ver símbolos. Una especie de gen. Están en el libro. Ah, sí, una especie de Z. AZ. Vamos a ponerlo así. A ver. Sería este. Este. Y ese. ¿Ya puedo abrir la puerta o...? Y luego el cuarto, el último. ¿Tuvo? ¿O no? No. Se apagan, así se apagan. No, 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 es que no está bien el orden. No, no está bien el orden, disculpadme. Vamos a ver. Es, el que falta, ok, vamos a ver. Voy a encender el cuarto. Esperad un momento. Vale, ahora no está bien. Vale, hay que encender, ahora sí que sí. Ok. El que está enfrente. Este de aquí, la A. Y luego el último, aquel, me parece. Y abrimos la puerta, ¿no? Muy bien. Palanca. Ahí hay una palanca.
puedo entrar. Y aquí no hay ninguna. ¿Qué hace la palanca? Vamos a probar. El haz que brota es el que tiene el símbolo, ¿no? No sé qué hemos hecho. Creo que esa puerta es la que estaba cerrada del otro lado, ¿no? La historia de la Orden. Se dice que en tiempos antiguos nuestros ancestros consiguieron estudiar los secretos del universo gracias a tecnologías perdidas. Era un tiempo en el que las primeras teorías sobre la existencia del exterior nacieron. Este inestimable conocimiento se perdió en las tinieblas del tiempo, con el pasar de los milenios, privando a la humanidad de sus más preciados descubrimientos. Entonces el evento ocurrió y el ojo de Dios nos fue otorgado. Se dice que el objeto sagrado fue enviado por los mismos grandes antiguos para permitir a sus discípulos alcanzar los lugares en los que moran. ¿Sí? No me molestas, May. No me molestas, hombre. ¿Cómo me vas a molestar? Vale, vamos a ver. Tiramos por aquí. Está Excalibur. ¿Este lugar realmente existe? Por aquí es por donde vinimos antes. ¿Y os acordáis? Por aquí ya hemos venido. No sé si querrán que subamos. Creo que sí. Creo que sí. Y sobre todo acordaros de algo primordial. Nos dijo nuestro tío que no abriéramos el cofre. Aquí es donde nos despertamos en el sueño. O sea, que no era tanto un sueño, era un sitio real. Pero ahora aquí hay un cráneo. No está el hombre colgado de ahí. Una foto. Aquí estaba la abertura. ¿Qué está pasando ahí afuera? Vale, pues nada, vamos a ir por el otro lado entonces. LOL, LOL. Sí, el tono verdoso, ¿verdad? Recuerda muchísimo a lo de Call of Cthulhu, sí. El tono ese verde, sí. Es aquí que abrimos. Reciclan un poquito los mapas, ¿no? Eso está bien. Me mola un montón el camino con las velitas. De hecho, no me da ningún miedo. Sí, pero bueno. Qué chulo, ¿eh? Ahí hay alguien, amigos. Y ahí hay alguien también. Mira, ahí está Cthulhu ahora. Cthulhu. Está haciendo el ritual, ¿no? Nos hemos metido en la boca del lobo. Nos hemos metido en la boca del lobo. Ah, es verdad, cuando Edward escapó de la secta así, con aquel policía así, que al principio no se lo creía y tal. Y luego acabó ahí viendo él mismo los horrores. No puedo continuar por ahí, ese tipo me verá. Thank you.
Capítulo 8. La verdad. No nos dan ningún tipo de explicación, siempre nos la ponían. Cada vez ha sido más escueta la explicación, de hecho, que nos iban dando. Sí, cada vez era más escueta, más cortita. Tú eres el buscador de la verdad. Tú eres The Truth Seeker. Siguen estando ahí, ¿no? Les ha dejado petrificados o algo. ¿Qué narices? O sea, estamos cerca de Saturno, eso está claro. Tirar por allí, ¿verdad? Creo que hay que tirar por allí, sí. No tendré que saltar ahí ni ninguna. No, ¿verdad? Ni de coña. Bueno, llega, sí. Spider-Man, ya, ¿qué tal? Diario de un miembro de la orden. El ritual se ha completado. Pero el pasaje ha sido más complicado de lo que pensábamos. A pesar de ello, por fin estamos aquí, en el exterior. Muchos de los nuestros no han sobrevivido, otros se enloquecen. Este lugar es incomprensible para nuestras pobres mentes. A duras penas soy capaz de encontrar la cordura para escribir estas notas. No hemos entrenado para esto, pero no ha sido suficiente. Perdón, nos hemos entrenado para esto, pero no ha sido suficiente. Maldición, mi cabeza. Siento que estoy viviendo en una proyección distorsionada de la realidad. Y de lo que hay en mi mente al mismo tiempo. ¿Qué estoy viendo en realidad? No puedo distinguir entre mis pensamientos y lo que observan mis ojos. Todo esto es indescriptible. Debemos procurar continuar. Los grandes antiguos nos aguardan. Ya estáis locos. Mola un montón la lucecilla aquella, como morada. Asumo que va a ser por aquí. Hemos ido por distintos portales. Esto sí que es de Lovecraft. Sí, señor, una puerta ahí. Sí, señor. Y hemos caído como en portales interdimensionales, pero lo habéis visto, ¿no? Que me ahogué, chaval. Que como decía Selene, que el que se ahoga entra en pánico, se ahoga dos veces. ¡Wow! Madre mía, madre mía, madre mía. No puedo subir, ¿no? No puedo subir, ¿no? No puedes ahí subir un poquito. Ah, vale, pero por aquí sí. Venga, hombre, por aquí sí, hombre. ¿No puedes subir? Igual soy un bruto y hay que entrar por otra parte. Ser posible, que soy un poco bruto. ¿No es por aquí debajo? ¿No dando la vuelta, algo así?
Sí, eso es, Selene, que rima con Pantene. Eso es, con Pantene. Ok. Parece que es por allá arriba, ¿no? Me va a comer el bicho, lo sabéis, ¿no? Me va a devorar el bicho. No va a haber salida. ¿Por aquí? Tampoco, ¿verdad? O tal vez sí. O tal vez sí, hay que seguir nadando. Vaya mal rollo que acabas de ver. O sea, vaya mal cuerpo ahí. O sea, que acabas de mirar a un bicho enorme ahí y tú metiéndote en el agua. O sea, diario de un miembro de la orden. Oh Dios, es como si mi cabeza fuera a estallar. Si tan solo pudiéramos discernir el camino, debemos permanecer juntos y superar esta fase, o nos arriesgamos a permanecer atrapados aquí para siempre, apresados en nuestras propias mentes. Pero estoy seguro de que lo lograremos. He tenido una clara visión de mi futuro. He visto mi unión con el antiguo, la transformación. No puedo esperar. Los grandes antiguos están cerca y nos están llamando. Puedo sentirlo. ¿Verdad? This is not possible. Estamos en el apartamento del tío Edgar. No me puedo mover. Es que es buenísimo esto, ok. Te deberían haber puesto en el principio del juego igual una señora saliendo a la puerta o que fuera, que veas que al principio era un apartamento normal o algo así. Hubiera molado, sí. Sí, claro. Va a ser que sí, voy a bajar por ahí. Tocar el objeto. ¿Pero ese es mi dormitorio? ¿Qué están haciendo? Madre mía, madre mía. Está guapísimo, qué locura. Por cierto, aquí no había un ascensor. Anda, el Big Ben de Londres. Y seguro que es una foto de otro sitio. El gnomo está aquí. Puedo ir por dos lugares distintos. ¿Y si ya era el ascensor? No funciona. Vale, ok. Pues no, no hay dos caminos distintos, pero me gusta probar. Madre mía, al menos estamos metiendo.
¿Dónde nos hemos metido? ¿Qué era eso? ¿Dónde nos hemos metido? Pero de verdad. Voy a dar al ascensor, ahora funciona. No. ¿Puedo hacer algo por ahí en la oscuridad? Mira, ahí se ve el pedestal. Tenía que haberlo cogido o algo. Y la silla no quiero tocarla. Por aquí me mato, ¿verdad? Pues que no me deja ir. Qué narices. Tocar el objeto, es que no quiero tocarlo. Igual hay que hacer eso. Vete tú a saber. Sí, no está mal. Bueno, por lo menos tiene gráficos así. ¿Puedo hacer algo con aquel objeto? No me deja hacer nada. No parece que me deje hacer nada, desde luego. Hay que volver por donde hemos venido. Algo así. Puede ser posible. Tocamos la silla. Pues sí, parece ser que había que tocar la silla, ¿no? Libros, hacer algún tipo de historia, nada, ¿no? He visto la foto. Ahora el ascensor está abierto, ok. O sea que hay que tocar todo y hacer tal. Ok. Madre mía, ¿dónde nos está llevando? Mejor no toquen nada, Efe. Es lo que hay. Es lo que hay. Como una motosierra, no sé. Te baja y hace el ascensor. ¡Plas! Pero si hay pinchos abajo. ¿What? Vale. ¿Estáis viendo, no? Está todo lleno de pinchos. ¡Wow! ¡Ey! ¿Pero qué ha pasado? Vale. De acuerdo. ¿Pero qué ha pasado, joder? Claro, ¿qué ha pasado? Si es fácil. Ahí estamos. Salimos al bosque, qué rayada. Diario de un miembro de la orden. Hemos conseguido avanzar, a pesar de algunas dificultades.
No es fácil permanecer juntos debido a que nuestras mentes están nubladas por nuestras experiencias previas y futuras, que de algún modo se materializan frente a nuestros ojos. Lo que está pasando al pobre Arthur es como ver el futuro y el pasado al mismo tiempo. Es increíble. Sabíamos que aquí el tiempo se comporta de forma normal, pero parece que todos los periodos del tiempo coexisten en el mismo momento. Únicamente una mente superior puede lidiar con todo esto, pero la forma real del exterior está aquí, a nuestro alrededor. Solo necesitamos saber cómo observar. Esta es la única manera de alcanzar la morada de los antiguos. Todos hemos sentido una extraña presencia a nuestro alrededor. No obstante, no parece tratarse de uno de los antiguos. Debemos andar con cuidado. No sabemos qué criaturas habitan en esta dimensión, aparte de nuestros dioses. Pues no me tranquiliza nada. Eso lo habíamos visto en una de las fotos. Parece que más que todo está siendo sometido a pruebas, ¿no? Sí. Sí, corriendo para el tío destino, ¿no? Parece que está unido al destino de su tío Edgar, sí. Vamos, Arthur. Temblando todo, madre mía. Estoy yendo hacia las luces. Si oigo algún arbusto por ahí. Ni se sabe dónde está apoyado esto. Es que ni se sabe. Vamos a tirar por aquí. Madre mía, madre mía. Estamos como, por decirlo así, en el exterior donde habitan los dioses, ¿no? Y están los cultistas intentando llegar a donde los dioses para unirse con los dioses primigenios o con tal. Y nosotros estamos aquí también. Ok, buscando a nuestro tío ya. ¿Pero tú crees que tu tío va a estar aquí? Y puede ser que sí, pero ¿y cómo vuelves? ¿Qué es todo esto? Ya, ¿qué es todo esto? Ah, piensa que las notas del miembro de la secta son del tío también. Puede ser. Podría ser. Da una sensación, una mala pinta. Uno sí que va a venir y te va a arrancar la cabeza, no sé, un oso zombie por ahí o lo que sea. ¿Y por qué hay una luz? Ah, no hay una entrada, parecía que había una entrada. Parecía que había una puerta ahí. Por ahí. Me está recordando un poco, ¿sabéis? Salvando la distancia, a cuando salías fuera del metro, que era todo como gas y tenías que poner la mascarilla y todo esto. Bueno, la mascarilla, la máscara antigás, que es distinto. Sí. Yo no sé por qué corro, pero corro. Va a tocar huir. Va a tocar huir. No te preocupes.
Y se oye la música y dice, ¿dónde narices viene? ¿Por dónde? Sí, ir con el candil molaría, ¿verdad? Pero si es que no he podido asaltar ni nada. Madre mía, chaval, que venía el bicho. Creo que estamos donde antes. ¿Estás bien, Arthur? Dios mío. Este lugar lo reconozco, claro que lo reconoces. Por supuesto que lo reconoces. Aquí hay unas escaleras a la derecha. Vale, vamos a ver. Pero, ¿cómo os traduzco yo esto? ¿Me lo queréis explicar? ¿Te conviertes? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que haces un híbrido entre Zulu, Cthulhu y el ser humano? Algo así. Indescifrable. Indescifrable, desde luego. Por ahí también se podría bajar. Ah, digo, no puedo pasar. Está la... No sé si va a ser por aquí, por el otro lado hacia abajo, no tengo ni idea. Lo que suena ahí es muy raro. Un color ahí verdoso. Diario de un miembro de la orden. Estamos aprendiendo a lidiar con las visiones y a distinguir lo que nuestros ojos realmente observan. Hemos llegado a una enorme estructura que parece ser supervisada por los guardianes, bajo las órdenes de los antiguos. Este parece ser el lugar donde permanece la gente extraída de nuestro mundo, esperando al juicio final. Solo aquellos por cuyas venas fluya la sangre de los antiguos serán elegidos para la transformación final. Únicamente de este modo ellos podrán convertirse en parte de ellos. Hemos dedicado nuestras vidas a conseguir este objetivo. Seremos elegidos y nuestras mentes y cuerpos se unirán con los antiguos, convirtiéndonos en uno con ellos. Solo debemos alcanzarles y mostrarnos ante ellos. Ellos podrán reconocer la sangre que fluye por nuestras venas. ¿Ok? Sí, el fumo tiene que ser la clave de todo, ¿no? Yo creo que sí. Tranquilo, muchacho. Dado la vuelta, al contrario, perdonad. Es por aquí, por aquí, por aquí. ¿Okay? Casi como verde en las llamas. ¿Qué es eso?
existo, mira el secreto. No te dejan, ¿no? This is me! No! It's not possible! No! No! Alien Q, el final. 2 de 8 secretos, ok. Alessandro Guzzo es el que ha hecho el juego. Yo sobre todo le voy a agradecer a Gabriel Díaz por la traducción al español, desde luego. Aunque lo que era la voz del personaje era bastante sencillita lo que decía, básicamente. Ok, o sea que sí que es parte de Cthulhu, sí que es parte de tal. Le tienen ahí como en el exterior, como en un reino ahí tal. Les tienen ahí como... Parece como un Matrix, como si les utilizaran como si fueran pilas, o no, no sé. O estuvieran haciendo algún tipo de híbrido, ¿no? Entre un semidios, ¿no? Un híbrido entre lo que es Cthulhu y el del hombre, ¿no? Desde luego bastante, bastante... Y tal, un juego bastante recomendable, la verdad. Un juego que está bastante bien, bastante, bastante bien. Y nada, espero que os haya gustado, básicamente. Nos vemos mañana.